¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros en lo más sonado en América. Santiago Franco les saluda junto a Beto Raimunde. Y un saludo muy especial a nuestros amigos de Gospel TV que se están uniendo a nosotros desde Chile. Gracias por unirse a nosotros a lo más sonado en América. Y recuerde que si usted quiere transmitir nuestro segmento, puede hacerlo. Puede ponerse en contacto con nosotros buscándonos en Facebook por Beto Raimunde. Ahí va a encontrarnos y va a saber cómo poder tener en su canal, de pronto en su radio, donde usted quiera, lo más sonado en América. Así que, mi querido Beto, comenzamos. ¿A qué país nos vamos de América Latina? Y bueno, Santiago, comenzamos con este paseo por lo más sonado en América, de la mano de Nicaragua. Ahí tenemos a nuestra corresponsal oficial, Sunet Morales, que nos vierte toda la semana la información más importante y hace una búsqueda interesante y profunda para saber qué fue lo más sonado en esa tierra hermosa nicaragüense. Lo más sonado esta semana ha sido Manny Montes por tercera semana consecutiva. 1, 2, 3, Manny Montes con Amor Platónico. Como verán, parece que en Nicaragua quieren mantener en el sitio de privilegio a este cantante de la música urbana, Manny Montes. Viajamos al Ecuador, donde Jonathan Correa nos dice que lo más sonado por primera vez en esta semana es la agrupación Tercer Cielo con su tema Entre Tú y Yo, la bachata romántica de la mano de este dúo que sabe hacer las cosas muy bien, que dentro de sus líneas, dentro de la canción, habla, por ejemplo, de la media naranja, que se puede encontrar, aunque uno luche, el amor a través de la media naranja. Gran frase de ese filósofo que tenía, obviamente, una granja en el fondo de su casa. De ahí nació la frase, la media naranja. Nos vamos a Puerto Rico, la isla del encanto, donde la gente dice, ¿qué es lo más sonado en Puerto Rico? Bueno, por fin, diría yo, al fin le llegó el tiempo a Juan Luis Guerra con el éxito del momento Son al Rey, de ser lo más sonado en la Isla del Encanto en Puerto Rico. Esto lo está escuchando aquí en Lo Más Sonado en América, de la mano de Santiago Franco y quienes habla Beto Raimunde. No se olviden que nos puede estar viendo ahora mismo a través de Gospel TV y, por qué no, puede sumarse más gente a esta gran cadena linda, esta gran forma de poder transmitir lo que es en video. Nos vamos ahora directamente a Costa Rica. Pura vida, papá, dicen los costarricenses por allá. Alex Zurdo y Denise vuelven a ser lo más sonado con su tema Un Día Mejor. ¿Sí? ¿De acuerdo? Siguiente, dice acá, siguen siendo lo más pedido y se denota mucho que no hay movimientos bruscos en las radios costarricenses. Así que Alex Zurdo y Denise, lo más sonado en Un Día Mejor en Costa Rica. Nos vamos a Argentina, donde Agencia Feedback, de la mano de Leonel Rossi y Verónica Rossi, Agencia Feedback nos pone a tono con lo que está más sonado en la República Argentina. Después de buscar varias listas de los medios y de los colegas, hemos definido que lo más sonado esta semana ha sido El Eslabón, de la mano de la banda argentina Kiosko. Bien por la banda Kiosko, que justamente nos tiene acostumbrados a buena música, y me alegra que El Eslabón esté en los primeros lugares de Argentina. Por cierto, mi querido Beto, hablando de otras cosas, en Argentina también Rescate, preparándose ya para lanzar su más reciente material durante esta semana, y pues muy contentos porque siempre nos mantienen en un estándar de calidad del cual uno puede decir que espera. ¿Cuándo es que van a sacar su próxima canción? Hace 2 años Rescate pues no sacaba ninguna producción y ahora vuelven al mercado con pues música excelente, música de calidad, como lo comentaba anteriormente, nos tienen acostumbrados. ¿Qué le parece si ahora vamos a algún otro país para saber qué es lo que está sonando en América, mi querido Beto? Es así, Santiago, nos vamos a ir entonces ya para el cierre en esto que es la lista de lo más sonado en América. Vamos a un país que por primera vez ingresa en este segmento y es nuestra tierra linda de Bolivia, donde lo más sonado ha sido la agrupación Contagious con su tema Vale la Pena, y además es el título del disco que recién lanzó la agrupación Contagious, que pronto va a estar recorriendo, entre otras cosas, la República Argentina y Colombia. Creo que dentro de un par de semanas van a estar visitando las tierras del sur. Así que Contagious en Bolivia, lo más sonado con Vale la Pena. Un abrazo grande para todos nuestros corresponsales, para Fabián Ferreira en Uruguay, para Johnny Pradines en Chile, para Sunet Morales en Nicaragua, para Jonathan Correa en Ecuador y para Agencia Feedback, de la mano de Leo Rossi, en la República Argentina. Hasta la próxima, Santiago, despide usted, amigo. Así es, Beto, pues vamos llegando al final de lo más sonado en América. Gracias por esas listas, como siempre, a todos nuestros amigos corresponsales que mencionabas anteriormente. Y si usted, pues a esta hora nos está viendo, como todos los amigos de Gospel TV en Chile, también puede añadirnos a su lista de pronto de videos en televisión, a su lista de videos en YouTube, en diferentes lugares en el internet, y también añadirnos a su lista en Facebook buscándonos como Beto Raimunde. Ahí va a encontrar muchísima más información acerca de lo más sonado en América, la próxima semana trayéndole lo más sonado en diferentes países de habla hispana. Gracias por estar con nosotros en Lo Más Sonado en América. Santiago Franco y Beto Raimunde se despiden.